Tropas de la séptima edición de la naciente Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles lograron la captura de 4 sujetos integrantes del Clan del Golfo y de los Caparrapos respectivamente. Lo más importante de estas capturas es que fue capturado alias Ratón. Ratón es el segundo cabecilla de los Caparrapos. Esta captura fue en el municipio de Tarazá, en la vereda de Tornován. Sujeto que estaba extorsionando y haciendo homicidio selectivo, ordenándolos en toda la región del Bajo Cauca y el sur del departamento de Córdoba. Con este sujeto también fue capturado alias Guarapo. Esta es una operación entre Ejército, Fiscalía, CTI y Policía Nacional. En igual forma, en el municipio de Valdivia, Antioquia, también parte del Bajo Cauca, en Puerto Valdivia, fueron capturados alias El Mono y alias Chispas, integrantes del Clan del Golfo de la estructura Julio César Vargas. De esta forma, la acción articulada entre fuerza pública y organismos de investigación como la Fiscalía General de la Nación, vamos poco a poco desarticulando y estabilizando la región del Bajo Cauca y el sur de Córdoba.